Bienvenidos, amigos telespectadores, a una nueva edición del programa diocesano de Par en Par, que comenzamos con un mensaje por parte de nuestro obispo, don Jesús Murguí. Tras las palabras de don Jesús, visitamos el Museo Diocesano de Arte Sacro para poder contemplar la exposición Il Presepe, un Belén napolitano en Orihuela. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Después, tendremos un comentario al Evangelio del domingo y finalizaremos con breves noticias de la actualidad diocesana. Estamos ya en la puerta de abrir las puertas de la misericordia. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos emocionó, a mí me pareció una imagen emocionante, cuando hace unos días en Bangui, la capital de la República Centroafricana, abrió aquellas puertas humildes, pobres, sencillas, abriendo de forma simbólica allí, hace unos días, el año de la misericordia para toda la Iglesia en todo el mundo. El día en que él inauguraba el año santo de la misericordia era el día de la Inmaculada, de la Purísima, en Roma, pero en las diócesis, incluida Roma, las puertas de las catedrales se abrirán justamente este fin de semana. Aquí, en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, tenemos tres lugares preciosos con Puerta Santa que abrimos este fin de semana. Concretamente, el sábado, día 12 de diciembre, a las 6 de la tarde, será la apertura de la Puerta Santa del año jubilar en la Concatedral de San Nicolás de Alicante. El domingo, día 13 de diciembre, a las 12 del mediodía, abriremos la Puerta Santa en ese santuario tan súper especial que es para todos nosotros, de la Santa Faz. La Santa Faz a las 12 del mediodía del domingo 13. Y el mismo domingo 13, culminando esas tres acciones, esas tres aperturas, la apertura de la Puerta Santa en la Catedral de Orihuela, en la Iglesia Madre de toda la diócesis. Es todo un símbolo esa apertura de la Puerta Santa, como es todo un símbolo entrar por la Puerta Santa después de caminar, de peregrinar, de buscar la misericordia del Señor. Os deseo un año de la misericordia lleno de cosas buenas. Os animo a todos, sacerdotes, padres, educadores, catequistas, gente de Cáritas, de movimientos, vida consagrada, nuestros religiosos, las personas cristianas buenas de nuestra querida diócesis, a que vivamos todos un año de la misericordia precioso, lleno de gracia. El Santo Padre Francisco así lo ha hecho, para que experimentemos, lleguemos a tocar esa misericordia del Señor a lo largo de este año y para que desde ese contacto, ese trato con nuestro buen Dios, nos hagamos nosotros signos de su misericordia para tanta gente que nos necesita a nuestro alrededor. Feliz año jubilar de la misericordia, un año de gracia que se abre delante de nosotros, que el símbolo de abrir las puertas sea el símbolo de adentrarnos en un año lleno de paz, lleno de gracia, lleno de felicidad, la que da Dios, que es la que dura y la que vale. Un abrazo. Hola amigos, os saludamos una semana más al comienzo de nuestro programa de información diocesana de Par en Par. El ambiente navideño ya se respira por nuestras calles y es que en apenas 15 días estaremos celebrando el gran misterio por el cual el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros. Y sin duda uno de los elementos que nos introduce en este ambiente navideño son los belenes, que es fácil encontrarlos en muchas de nuestras casas y en nuestros pueblos. Pues bien, nuestro Museo Diocesano de Arte Sacro ofrece dos muestras de belenes, una de ellas de un gran valor artístico. ¿Qué os parece si nos vamos hasta Orihuela para visitarlos? Suenan las campanas,
Con ocasión de las próximas fiestas navideñas, el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela ha organizado la exposición Il Presepe, un Belén napolitano en Orihuela, en colaboración con el Ayuntamiento y la Fundación Pedrera, que ha cedido temporalmente este Belén napolitano, cuya cronología abarca los últimos años del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Una auténtica obra de arte que se abrió al público el pasado 4 de diciembre y que seguirá expuesta hasta el 7 de febrero. De par en par ha visitado esta exposición belenística y la ofrece a sus espectadores, al tiempo que conversa sobre sus características más importantes con Mariano Cecilia, comisario de la exposición, y José Antonio Martínez, director del Museo Diocesano de Arte Sacro. Bueno, los belenes napolitanos son los más famosos que han existido a lo largo de la historia, porque en el siglo XVIII fueron los que en el arte del Belén alcanzaron la máxima calidad artística y los más populares. Empezaron formando parte de los palacios de la nobleza y después se popularizaron y llegaron incluso desde Nápoles hasta la propia España. Aquí a nuestro país, a España, los trae el monarca Carlos III, que era rey en Nápoles y posteriormente en nuestro país. Los trae, los introduce y después son adoptados desde su propio palacio hasta toda la nobleza española. Es un Belén, por tanto, que estaba dirigido a las clases altas. Y los palacios abrían a la gente cotidiana, a la gente de todas las clases, para que visitaran esos palacios y fueran ver el Belén en torno al nacimiento de Jesús. Las características del Belén napolitano son muy peculiares, pues las escenas religiosas se reducen a la adoración de los Reyes Magos, el nacimiento de Jesús y el anuncio de los pastores. El resto de imágenes, de figuras, retratan un poco lo que es la sociedad de Nápoles. Se plasma la ciudad de Nápoles, muy populosa, es una de las ciudades más importantes de todo el Mediterráneo y por tanto todas las figuras aparecen muy juntas por eso y lo que se retrata es el ambiente de la ciudad del siglo XVIII. Está desde el propio nacimiento de Jesús, que es muy simbólico, pues nace en unas ruinas de un templo romano y lo que simboliza es el ocaso del paganismo y el inicio, el nacimiento de la Iglesia. Otras estructuras representan más la vida cotidiana, escenas, aspectos de la vida social y económica, como la panadería, la taberna, las carnicerías, el mercado, en lo que es la vida social de Nápoles.
la taberna representa los vicios del pueblo. E incluso los personajes que aparecen mostrando deformaciones, incluso caras muy caricaturescas, representando esa maldad, ese pecado que se representa en esta escena. En torno al nacimiento de Jesús aparecen los suonatori. Los suonatori son una banda de músicos de distintas razas del mundo, y entre ellos aparece un turco con la bandera del Islam, que lo que simboliza es el sometimiento de todas las razas y religiones al nacimiento de Cristo, al nacimiento de la Iglesia. Todos los personajes son importantes. Se representan todas las clases sociales, los burgueses, los campesinos que quieren ser burgueses y se visten como ellos aunque no lo son, los labradores, todo ambientado con vestimentas de la cotidianidad de Nápoles y Sicilia, es decir, los trajes populares de ese momento, del siglo XVIII, principios del XIX. Son todos de mucha calidad. Pero la obra a nivel artístico de mayor calidad es el turco. Está muy bien trabajado a nivel de talla artístico, incluso de ropajes muy orientales. Si el resto de ropa, de los vestimenta, como se llama en Italia, vestiti, son referencias populares a Nápoles y Sicilia, el caso del turco son referencias orientales. Bueno, este Belén, llamado Belén Napolitano, es una obra, desde todos los puntos de vista, pues un Belén muy original, distinto a lo que solemos ver y hacer nosotros en nuestro territorio, en España y también en Occidente, y tiene unas características muy especiales. Este Belén llega aquí gracias a una fundación, la Fundación Pedrera, que lo tiene de hace muchos años. Me cuenta la dueña que fueron a Nápoles, ella con su marido, y entonces pues allí vieron en un anticuario estas obras, y entonces ellos, que eran amantes y son amantes del arte, pues consideraron que era importante pues comprarlo y traerlo a Orihuela, pensando no en ellos, sino en Orihuela, en la ciudad, de poder exponerlo aquí en esto. Hace muchos años que se hizo esto, nosotros nos enteramos de que existía este Belén, y entonces pues empezamos a mover los hilos para ponernos en contacto con la Fundación y ver la posibilidad de que viniese aquí al Museo de Arte Sacro. Las personas que han intervenido son muchas personas, se puede hablar de equipos. Han sido tres equipos, en definitiva, los que han intervenido en este proceso, tanto de la traída de la obra de arte, de la Belén Napolitano, sino también pues, en la composición, en la organización, etc. ¿No? Aquí hemos tenido, lógicamente, pues, el apoyo del Ayuntamiento de Orihuela, que ha intervenido, también el Museo de Arte Sacro con su equipo de trabajadores, tenemos empezando por la restauradora que tenemos, y el equipo, tenemos un concierto con la Universidad de Murcia, con la Facultad de Arte, y hay jóvenes en prácticas que trabajan con nosotros, que también han intervenido, por supuesto el equipo del museo, con Gema, con Mariano, etcétera, ¿no? Lo de siempre, y también el equipo que ha puesto en práctica la Fundación Pedrera, que también tiene su propio restaurador y sus propios trabajadores.
Con el Belén napolitano coincide otro Belén, también instalado en estas dependencias del Museo Diocesano de Arte Sacro, pero de características diferentes. Bueno, el Belén municipal es distinto al Belén napolitano porque es un Belén más popular nuestro. Está hecho más para los niños, más didáctico, para aprender un poco las escenas, los pasajes de la Navidad. Además, este año el equipo del museo, con la restaurada Pilar Vallalta a la cabeza, ha diseñado lo que es un guiño a la Orihuela medieval. ¿Por qué? Porque en el año 1265, hace 750 años, Jaime I reconquistó la ciudad. Se convirtió Orihuela al cristianismo. Entonces hemos buscado ese símil de la reconquista de la ciudad y el nacimiento de Cristo en ese momento. Y creo que ha quedado muy bonito y sobre todo muy didáctico para los más pequeños. Bueno, tradicionalmente Orihuela por los días de Navidad ha sido costumbre pues instalar un Belén, lo llaman el Belén municipal. Entonces, este año hemos querido hacerlo aquí en el Museo de Arte Sacro, en lo que es el patio de la Curia, y nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, entonces con sus propias piezas y también con sus obreros también, y con los obreros nuestros, con nuestro equipo del museo, empezando por, lógicamente, por nuestra restauradora, Pilar, y también por un pintor de Orihuela, que está muy relacionado también con nosotros, nos ha ayudado muchísimo, tanto en el Belén napolitano, haciendo lo que es el panel pintado que se ve detrás del Belén, como también el diseño y configuración del Belén municipal. Entonces se ha traído aquí y vamos, que básicamente quien lo ha construido es Pilar, nuestra restauradora, juntamente con este pintor, Pilar Manolo Aguilera. La tradición considera a San Francisco de Asís como el auténtico precursor de los belenes. En el año 1223, Francisco fue como peregrino a Tierra Santa, quedando fascinado al rezar en la cueva donde nació Jesús. A su regreso de los santos lugares y con el permiso del Papa Honorio III, preparó una representación viviente del nacimiento de Jesús en una cueva de la población de Greccio, en Italia. También a nosotros, en pleno siglo XXI, unas hermosas y artísticas figuras del Belén nos llevan a contemplar el misterio de todo un Dios que, por amor, se hizo uno de nosotros. Mil días de pontificado han demostrado que Francisco no solo usa las palabras para hablar, sus gestos son tan poderosos como el más elaborado de sus discursos. Pocas horas después de haber sido elegido pontífice, cuando se presentó al mundo, tuvo un gesto que dijo mucho de cómo sería su pontificado. Pidió oraciones por él. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima que el vescovo benedica al popolo, vi chiedo que voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Pocos días después, durante la misa de inicio de pontificado, el Papa hizo esto. Se bajó del papamóvil para saludar a Cesare. Esta fue la primera de muchas veces que ha bajado del papamóvil o que ha subido a alguna persona a él, como a este sacerdote argentino o a estos niños españoles.
Pero si hablamos de medios de transporte, otro de los gestos más significativos y sorprendentes del Papa ha sido el optar por sencillos vehículos para sus desplazamientos. Otro de sus gestos más peculiares son sus habituales llamadas por teléfono. A estas monjas españolas no las encontró al otro lado, pero les dejó un cariñoso mensaje en el contestador automático. ¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. Las quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde las puedo llamar. Que Dios la bendiga. El Papa está acostumbrado a vivir en comunidad, por eso también le gusta compartir la mesa y con frecuencia lo hace con aquellos que están en las periferias. Así sucedió cuando almorzó con 60 personas atendidas por Cáritas en Florencia o cuando se sentó a la mesa con los presos de una cárcel de Nápoles. Otra de las costumbres del Papa es la de saltarse los planes e improvisar. Así lo hace con muchos de sus discursos y también con muchos de los eventos de su agenda. En su visita a una parroquia de las afueras de Roma, pidió detenerse primero en una zona habitada por personas con pocos recursos. ¡Gracias! ¡Qué emoción! Hizo lo mismo cuando visitó a estos feriantes de un parque de atracciones romano. Otra prueba de su espontaneidad fue esta, la visita a su oculista en pleno centro de Roma. Francisco ha llevado a la práctica aquella frase de Juan Pablo II de tender puentes en lugar de levantar muros. Por eso uno de los gestos más significativos ha sido este, su oración ante el muro que levantó Israel para separarse aún más de Palestina. Pero como el Papa cree en la cultura del encuentro, su respuesta fue esta otra, una oración en el Vaticano con los presidentes de Israel y Palestina. Francisco también ha sido el primer papa que ha visitado una iglesia valdense, una denominación protestante, donde pidió perdón por el daño que les había hecho la iglesia católica. Mi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. Y como cree que es posible dialogar con todos, uno de sus últimos gestos ha sido esta visita a una mezquita en República Centroafricana, con posterior paseo en papamóvil, acompañado por el imán del templo. Descubrir la misericordia de Dios. Este ha sido el mensaje que el Papa ha lanzado en la apertura del jubileo desde una plaza de San Pedro, blindada por las fuertes medidas de seguridad. Como vino reiterando desde sus primeros días como pontífice, Francisco recordó que se equivocan quienes piensan que Dios es un juez que castiga, en lugar de un padre que espera con fervor ardiente que sus hijos vuelvan a él. Entrar por quella porta. Significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. È Lui che ci cerca, è Lui che ci viene incontro in quanto torto, viene fatto a Dio e alla Sua grazia. Quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia. Bien, quedamos el domingo pasado en que la palabra de Dios era proclamada por una voz que gritaba. Estos gritos han llegado ya a todas partes y empiezan a visitar a Juan de todos los sitios, venían a recibir ese bautismo de conversión, publicanos, fariseos, militares, y a todos les decía lo que había que hacer para que esa palabra de Dios se cumpliera. El que tenga dos túnicas que dé una, a los soldados que se conformen con la paga, que no extorsionen a nadie. Es decir, llegar a la práctica, no solo con el anuncio.
Y este hombre llegan a pensar que es el Mesías, pero lo dice claramente. Yo soy, os bautizo con agua, eso es lo que soy. Pero vendrá quien os bautizará con fuego y Espíritu Santo. A nosotros nos toca lo sencillo, el agua, pero que seamos anuncio del fuego. Y con este comentario al Evangelio del tercer domingo de Adviento cerramos nuestro programa de hoy y lo hacemos como es nuestra costumbre con algunas noticias breves de actualidad diocesana. Muchas gracias a todos por estar ahí una vez más y ya sabéis que contamos con vosotros dentro de 7 días. Hasta entonces. El día 1 de diciembre es el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Ese día, todos los residentes en Casa Veritas, tanto enfermos como profesionales cuidadores y voluntarios, celebraron esta jornada con un sencillo acto que inició la directora Rosario Carrión. Recordemos que Casa Veritas es una institución dependiente de Cáritas Diocesana que atiende a personas enfermas de SIDA. En un primer momento hubo una dinámica en la que se presentaban diferentes huellas que podemos dejar en la sociedad, todas ellas de signo negativo. Frente a ellas, se proponía a los asistentes que podemos dejar otro tipo de huellas, propias de comportamientos solidarios y positivos, como por ejemplo la del consumo responsable y alternativo, la de la acogida y aceptación, o la de la esperanza y la utopía. Seguidamente tuvo lugar la lectura de un manifiesto que estuvo a cargo de Emilio Pérez, una de las personas que acuden a esta casa a echar una mano como voluntarios. He aquí un fragmento del mismo. Seguimos apostando obstinadamente por un mundo más humano y diferente. Por un mundo donde el que se sienta diferente lo sea porque se pueda aportar y a enriquecer. Los otros, aunque sean por sufrir una enfermedad, a pesar de que hayan pasado 34 años, sigue siendo fuerte de discriminación y de rechazo. Un abrazo grande desde el hogar que es vuestro. Con cariño, todas las personas que formamos Casa Veritas. Jaime Pérez, director de Cáritas Diocesana, participó también en este sencillo acto en el que hizo alusión a la campaña que, bajo el título No los olvides, se está haciendo desde esta institución. Que iniciamos una nueva campaña, como veis con este cartel, que queremos pues llamar un poco la atención a la sociedad a que vuelva a pensar en vosotros. Yo creo que tal vez es un VIH ha sido algo que ha estado estigmatizado durante muchos años y que ahora pues la sociedad lo ha dado ya como algo normal, lo ha dejado un poco en el olvido y yo creo que vosotros no merecéis estar en el olvido. Vosotros sois personas a las que queremos mucho y que queremos recordaros siempre y teneros presentes. Así que espero que a través de la campaña pues también esto provoque este acercamiento para que os sintáis también más acogidos en vuestra casa. Y qué mejor modo de acabar que con una chocolatada y un buen rato de conversación entre todos los asistentes.